Gracias, gracias. Qué lindo, recordando con la música. Sí, esta música. Lindas épocas. Hermoso, ¿no? La verdad que recién hablábamos de Grande Pa, cómo ha marcado a tantas generaciones. Sí, claro. Y qué lindo programa para ver en familia, que eso se extraña muchísimo también. Pero era un programa, yo creo, que estaba como angelado, era mágico, porque de pronto a mí me ha pasado que venían madres con chiquitos de 2 años y me decían, ay, ven el programa. Y yo, pero yo decía, pero algo, claro. Me decían, mira, no sé lo que pasa, pero empieza la música esta y se quedan mirando. ¿Y cuando te llamaron para hacer Grande Pa, imaginaste que esto iba a ser así o era un proyecto más? No, no, lo que pasa es que, mira, les voy a contar una historia que poca gente la sabe. Poca gente la sabe. Sí, sí, de verdad. Yo hacía un programa, hice varios programas, de Alberto Migré, que era un autor extraordinario. Uh-huh. Y el director era Carlos Berterreix, director de cámaras, que nos apreciábamos mucho, ¿no? Yo en ese momento, que estaba haciendo Pablo en nuestra piel, una novela que también había tenido un éxito impresionante, me estaba separando de mi primera mujer, ¿no? Y tenía mis 2 hijos chiquitos. Y entonces salíamos a grabar y de pronto yo le decía a Berterreix, al director, le decía, él tenía otra escena con otros actores, le decía, ¿con cuánto tardás? No, me dice, 1 hora y ya. Entonces digo, bueno, me voy a buscar a los chicos al colegio. Claro. Y agarraba el auto y, bueno, volaba para ir a buscar a mis hijos al colegio y los llevaba. Bueno, y así varias veces. Y él le comenta a su mujer, que era ama de casa, le dice, uy, no sabes lo buen padre que es Arturo. Sobre todo en una época que ahora estamos más acostumbrados, sí, que no, compartan no con la mamá, claro, claro, la tenencia o ir y llevar. Pero en esa época, en me ese imagino momento, que no. Un padre no hacía eso. No, no, para nada. Entonces yo iba y venía. Entonces le comenta a su mujer, no, Arturo siempre me pide para ir a buscar a los chicos, qué sé yo. Bueno, yo voy a hacer una temporada a Mar del Plata, me los encuentro, los invito al teatro, ellos llegan. Y la mujer de Carlos, de Berterreix, le dice, Arturo debería hacer un programa con chicos que los va a buscar, un poco lo que le pasa a él en la vida. Bueno, este director le comenta a un productor del canal donde trabajaba que lo que pasaba. Y este productor le saca la idea. Ay, no te puedo creer. Se pelean a muerte, claro. Eran amigos de toda la vida, pero se pelean a muerte. Y hacen un programa que se llamaba Crecer con Papá, que lo interpretaba Alberto Martín y Lorena Paola. Mirá. Y tiene bastante éxito el programa. Pero después no sé qué pasa, que se terminó. Y había, creo que 40 libros más o menos de Crecer con Papá. Y otro productor compra los libros y se los lleva en ese momento a Gustavo Yankelevich, que era el gerente, claro, de Telefe. Uh-huh. Y que Gustavo y yo somos amigos de hace 40 años. Él fue el que me hizo cantar. Sí, eso, vamos a hablar de ese tema porque me interesa bastante. Me interesa, bueno. Y yo estaba haciendo un programa que se llamaba Atreverse, con Alejandro Doria. Que acá fue un éxito también. También. Éxito, total. Era un programa maravilloso. Eran unitarios. Unitarios, sí. Empezaban y terminaban. Me encanta. Pero eran, bueno, temáticas muy buenas, los libros. Y temáticas fuertes. Sí, y seguimos hablando de una época donde no todo se hablaba. No y era todo, más fácil, claro. Y yo estaba ahí, bueno, fantástico, bueno, me habían nominado para el Martín Fierro y bueno. Era un buen momento. Muy buen momento. Gustavo venía y me decía, tengo un programa para vos que puede ser, es una comedia. Yo decía, no, comedia no, déjame acá que estoy. Al tiempo, pasaba un mes, venía otra vez. ¿Y te lo pensaste? No, para nada. No, déjame acá, qué sé yo. Y un día viene y me dice, mira, yo lo voy a hacer el programa, así que o lo haces vos o llama a otro. Que después se descubrió que el otro era Francella. No te puedo creer. Él había pensado en Francella. Entonces un día le digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Y bueno, es el viudo con las 3 hijas, qué sé yo. Bueno,
fuimos a la casa de él y él me dice, yo quiero poner en el programa una mucama que esté enamorada de vos, pero que vos como que no la registrás. Algo así como Carmiña, que era una novela que yo había hecho antes y que había tenido mucho éxito también. Bueno, le digo, bárbaro, qué sé yo. ¿Y cómo, y qué título le ponemos? Bueno, empezó un delirio. Delirio, me encanta. En la casa. Ese era, momento que no. Mapá, papá, ma. No. Y él me dice, ¿cómo te llaman tus hijos cuando haces algo? Y grande, papá, qué sé yo. Bueno, le ponemos grande, pa. Excelente. Bueno, listo, grande, pa. Pero yo me voy a México porque me habían contratado en la Universidad de Boston para hacer un programa sobre el idioma castellano, que era un argumento muy simple, pero mostraban cómo se hablaba en España, en el Caribe, en México y en la Argentina. Y mi personaje terminaba en México. Entonces, bueno, yo firmo el contrato para hacer Grande Pa. Él me dice, no te preocupes, yo... Te damos los tiempos como para vivir. Sí, yo voy a hacer un casting para las chicas. Y me dice, y yo quiero que tu pareja sea una actriz que cada vez que hacíamos un programa juntos en Atreverse, el rating funcionaba muy bien. Rompían todo. Así que bueno, yo me fui con esa idea a México. Bueno, estaba en México, suena el teléfono como a las 4 de la mañana y era Gustavo. Y me dice, mira, la actriz dice, no lo puede hacer y qué sé yo. Y no se me ocurre a nadie. Y yo le digo, mira, soñé con María Leal. No, tipo. ¿Y soñaste con María Leal por qué? ¿Por algo que pasó? No sabes. Nada. Te bajó la información. Bajó María Leal. Le tenía que ser ella. Con la cual yo la conocía, éramos amigos, viste, qué sé yo, pero no tenía así una relación tan. Y él me dice, Gustavo me dice, hizo La Pecosa, ¿no? Que era una comedia. Le digo, sí, sí. Bueno, listo, ya, la llamo. Y María hizo una creación. Sí, tremenda. María Leal, que extraordinaria. Muy buena actriz, pero además es como que el personaje le quedó marcado. Quedó perfecto. Pues justo, y bueno, y ahí empezó Grande Pa en verano. Y en ese momento los ratings eran muy altos porque estaba Carlín con Amigos son los Amigos, que era un éxito. Pero igual se tiraba en verano, como suele suceder, que se tira en verano a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y bueno, el programa empezó con 20 y pico de puntos, al otro programa 30 y pico, después 40 y pico, 50. Estamos hablando de cifras demenciales. Estamos hablando de récords. Sí, sí. Fue el programa de comedia más visto de la historia de la televisión argentina. Qué divino. Pa. Sí, sí. Arturo, ¿cuándo te enteraste de que estaba basado en tu vida? Me enteré después. Después. Mucho después. Y Carlos, este director, te dijo, pero esto es lo que yo te había dicho, claro. O algo así. Claro, pero me contó después. No sabía que cuando empecé a hacer Grande Pa, no tenía la menor idea. Increíble, te enteraste después de todo eso que ya sabía, claro. Me enteré después. Y después de todo ese suceso, el salir a la calle, ¿cómo cambió tu vida en ese sentido? No, mucho no cambió. Ya había hecho varios éxitos, bueno, esto que te digo, Carmiña, todo lo de Atreverse, y sobre todo los programas de Alberto Migré, que era un autor. Pero todavía llegó otro público. Pero ya el público llegaste a más chiquitos, más pequeños, ¿no? Perdón que te pregunté esto, pero cuando te dijo Gustavo Yankelevich, tengo un programa que es una comedia, no, dejá. ¿En algún punto sentías como que era desprestigiarte como actor? No. ¿O no lo sentiste? No. Yo considero que hacer comedia es muy difícil. Y en televisión, sobre todo, más. Sí. Porque si haces un drama, de pronto, bueno, no sé, una caminata, viste, pensando, la música, en ese momento se podía fumar en cámara, entonces bueno, uno fumaba y pensaba. Sí, así, pero que se rían a todo mundo. Claro, pero ¿no? Una comedia había que, claro. Todas las escenas había que estar. ¿Y cómo fue sacarte después de ese papel para los próximos trabajos? Bueno, en un momento yo terminé Grande Pa y estuve 3 años sin trabajar, que no me llamaba nadie. Me empecé a preocupar mucho, claro. Porque yo había leído y había visto algunos ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, el primer Superman
que hay una película fantástica que se llama Hollywood Land, terminó suicidándose porque lo sacaban de los papeles porque todo el mundo decía Superman. Claro. Y a vos te podía pasar lo mismo con... Y a mí me podía pasar lo mismo. Me pasó, yo después me enteré que había varios programas, varios personajes que habían pensado en mí, pero que era tan fuerte la imagen. Pero eso es miedo de los productores, más que nada. De los productores, por supuesto. Que tienen la culpa de todo. Después yo terminé, bueno, y me llamaban mucho para hacer en teatro comedias, pero parecidas a Gran Depa. Y yo dije que no. Y de pronto me llaman para hacer la última obra de Arthur Miller, que era Cristales Rotos, con un personaje maravilloso. Y ahí me decidí a hacer eso y empecé una carrera teatral de grandes obras, ¿viste? Hice Panorama desde el Puente de Arthur Miller, El Precio, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Yo hice la primer pareja de Cartas de Amor, Letters. Así que ahí empezó una carrera teatral que era la que yo quería, ¿no? ¿Y cómo llega El Vestidor? Y El Vestidor llega porque, bueno, me llaman para ser el personaje del actor, que en este momento es el que hace Jorge Marrale. Y yo la leo y la verdad que siempre me gustó en teatro los desafíos, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, acá estoy con Mario Morgan, que fue el director de La Mujer del Año y de Sugar, que siempre fueron desafíos porque había que bailar y cantar. Siempre me gustó eso. Y yo leo El Vestidor y me pareció que el personaje era un desafío para hacer. ¿Te pareció más lindo todavía que el otro, que era algo más... Sí, el dentro otro... de todo más fácil. No más fácil, no, no. Bueno, no, no, porque me imagino que no debe ser fácil, pero para vos como actor, no tanto lo que uno se siente más... Claro, los dos personajes son Baro y Jorge, está extraordinario. Y entonces yo digo, bueno, no, pero me gustaría ser El Vestidor. Y los productores pensaban que tenía que ser más joven El Vestidor. Yo digo, no, no. Digo, yo creo que son el actor y El Vestidor dos de la misma edad prácticamente, porque han vivido toda la vida juntos. Y bueno, estaba ahí justo en ese momento, mirá lo que son las cosas, en Film and Arts, el canal... Sí. Pasan un programa, El Vestidor, que lo habían hecho, lo hicieron el año pasado, con Anthony Hopkins y Ian McKellen. Y los dos eran de la misma edad. Yo dije, viste que en Inglaterra lo hacen así. Y entonces, bueno, y de pronto, bueno, quedó ahí. Y me dicen, no, Jorge quiere ser el actor. Ah, genial, bueno, genial. ¿Y cómo es esa relación desde tu punto de vista en la obra? Porque lo supimos de la mano de Jorge Marrale, que bueno, nos contaba de su punto de vista. Desde tu punto de vista, ¿cómo es El Vestidor el que viste al actor? Y El Vestidor es un personaje, por eso me pareció tan lindo. Es un personaje que tiene un pasado... que no se sabe muy bien, pero un pasado bastante oscuro. Pero por otro lado, es como muy activo y, bueno, adora al actor, a su actor, que ha estado toda la vida. Y en el momento que comienza la obra, el actor está pasando un momento personal muy difícil. O sea, El Vestidor se vuelve un personaje fundamental para el actor. Fundamental, fundamental. Y bueno, el actor no quiere hacer la función porque está en un momento de su vida difícil, está como ido y El Vestidor es el que lo viste, lo apoya, lo maquilla, le dice la letra. Le dice lo que tiene que escuchar, ¿no? Y escuchar y después, bueno, hay un final que no quiero contar, pero... Porque dicen que el final es realmente... El final es fuerte. ¿Ya habían trabajado juntos? Sí, habíamos hecho hace 2 años con Franchella Nuestras Mujeres, que era una comedia... No, fue un éxito también esa. Sí, fue impresionante. Impresionante. Una comedia muy buena. Y ahí, bueno, igual a Jorge nos conocíamos de Atreverse, porque él también estaba en Atreverse. Pero en Nuestras Mujeres hicimos una muy linda amistad con él y con Franchella.
nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho, pues la comedia era fantástica. Qué lindo, no, aparte tener un elenco de... Mira, esta es una obra que si no te llevas bien con el otro actor... Claro, es bravo. ¿Pero no, te ha pasado de no, no llevarte bien hacer con algo? ¿O podés elegir todavía? Si no, con esta y de pronto, no, nunca sabés, ¿viste? De pronto conoces a alguien, ¿te parece maravilloso? Crees conocerlo, claro, y de pronto... Después el tema de la, claro, piel, ¿no? De en el escenario, ¿viste? Y... Pero traspasa la pantalla. Hoy hablábamos de eso, sí, ¿no? De los elencos arriba del escenario que traspasan justamente el escenario. Lo mismo pasa en la televisión, que les pasa a ustedes, me imagino, con Grande Pa, que se, sí, notaba que... Me parece que, mirá, el ángel o la química se traspasa. En Grande Pa y en este, en el vestidor, que nos llevamos todos muy bien, porque también trabaja Gaby Ferrero, Ana Padilla y Belén Brito, son las tres mujeres del actor, ¿no? Claro. O sea, la esposa, la asistente de dirección que ha estado enamorada toda la vida de él, y la chica joven que quiere un poco trepar. Sí, quiere triunfar, ¿no? Nos llevamos todos, la verdad que va. ¿Y ayer cómo fue el estreno? Fantástico. Sí. Pero yo no puedo creer que es la primera vez que venís a Montevideo, sí, a trabajar. Sí, no la primera vez, te juro. Mirá que he hecho muchas giras, pero nunca se dio de venir. Nomás porque te adora acá el público. Sí, sí, la verdad que yo vengo siempre. Lo que claro, pasa hoy que te preguntaba, me decís, no, pero yo a Punta del Este vengo, pero sí, a trabajar acá no. A trabajar, pero acá no. Increíble. No. Y el recibimiento de la gente ayer cuando saliste a escena, cómo salieron los dos a escena. Fue bárbaro, bárbaro, bárbaro. Además, la obra lo que tiene de interesante es que es una obra que tiene cierto cariz dramático, pero a la vez hay momentos donde la gente se muere de risa, sí, porque... Claro, el actor se olvida la letra, no la sabe. ¿El vestidor? Y el vestidor se la dice, y él dice la letra de otra obra. Y entonces, es muy gracioso todo ese momento, y allá la gente lo recibió. Pero, qué bien nuestro público, el público uruguayo, sí, animándose. Hay que atreverse, pero además, ¿no? A soltar. La verdad que el público uruguayo, nosotros los argentinos, le tenemos mucho respeto, porque sabemos que es un público... de una tradición teatral, sí, muy grande, ¿no? Yo hice una obra, Rompiendo Códigos. Sí, Rompiendo Códigos. Sí, que me la habían dado para hacer en Buenos Aires. Acá se hizo Rompiendo Códigos. Claro, y yo vine a propósito a verla, para ver qué pasaba con la obra. Y realmente estaba maravilloso como la habían hecho. Yo la hice allá en Buenos Aires. Genial. ¿No? Bueno, recordemos que también ahí funcionó y mañana viernes a las, sí, 20 horas, a las 20 horas en, sí, la sala César Campodónico del Teatro El Galpón, entradas en Ticantel y boletería del teatro. Vamos a brindar, siempre le pedimos al invitado que dedique el brindis a una persona, a varios, a un momento, a lo que quiera. ¿A quién se lo dedicamos? A ver. ¿O a qué se lo dedicamos? Sí. Bueno, yo ahora tengo mi hija. Adoptó a dos chiquitos en Rusia, son rusos, y me tienen dado vueltas. Así que voy a brindar. ¡Grande, Abu! Nicolai y Elisabetta. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Gracias, no, gracias a ustedes. Y te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Y así nos despedimos hasta mañana.